Un aplauso fuerte para la banda Reyes de Antequera, que está con nosotros hoy en ese día tan agradable, tan bonito, y vamos a continuar con la fiesta, claro que sí. También para la autoridad municipal, fuerte el aplauso que está con nosotros, ese aplauso fuerte para ellos, claro. Bienvenidos y continuamos.
Buenas tardes a todos. Mi nombre es Iván Hernández, con mi esposa Leticia Matías, mayordomo de esta festividad del año 2023. Pues nos sentimos muy contentos, estamos muy alegres de que la fiesta ya empezó. Esta promesa que hicimos hace 2 años se está cumpliendo. Gracias a Dios todo va saliendo bien. Nos sentimos muy contentos, con todas las ganas del mundo de hacer esta fiesta para nuestro santo patrón. Y saludos a todos. Hoy empieza el compite floral, más tarde la calenda nocturna y así sucesivamente los eventos que se tienen programados para estos días. Le mando unos saludos a todos, a mis hermanos, familia que estén, que nos vean del otro lado, y aquí estamos, listos con la fiesta. Bueno, ¿qué tal? Buenas tardes, hermanos y todos, paisanos, amigos que se encuentran lejos de nuestra comunidad. Hoy empezamos la fiesta todos juntos, celebrando la festividad de nuestro santo patrón, Santiago Apóstol. Aquí los mayordomos están muy contentos, muy felices, y estamos dando inicio a esta festividad. Saludos a todos los amigos, a los familiares, a mis hijas, a mis yernos, a mis nietos, que también son parte de esta fiesta. Y para nosotros, yo y mi esposa, estamos muy contentos para dar inicio a esta festividad. Saludos a todos y que la pasen bien igual allá, porque también sabemos que allí lo celebraron ayer y hoy todavía. Muy contentos y gracias a Dios que todos estamos bien. Saludos a todos y gracias. We'll be right back.
De la familia Hernández Matías Mayordomo, de este 23 al 24 del próximo año. Sean bienvenidos, esperando de que el trabajo que van a desarrollar sea para bien, no de la familia, sino del pueblo entero. Porque estamos celebrando ya exactamente la fiesta de nuestro patrón Santiago Apóstol, que año con año lo celebramos. Gracias a los hombres de buena voluntad que representan al pueblo, nuestro pueblo, en diferentes puntos de nuestro estado, de la República y más allá. Nos da mucho gusto porque estas gentes nunca abandonan su pueblo natal, nunca olvidan de la familia, nunca olvidan donde fueron nacidos. Gracias a esas familias, gracias a ellos, porque vienen a honrar a su pueblo natal de Santiago Nuevo Xoquiapan. Por eso, en estos momentos, la familia Matías recibe a ustedes con los brazos abiertos. De todo corazón estamos aquí y vamos a esperar de que la fiesta de nuestro patrón sea para todos un recuerdo, una historia, porque hoy somos los que hoy estamos al frente. Mañana serán ustedes jóvenes y esperando que sigamos con este reto histórico, con esta convivencia hermana bonita. ¿Cuánta gente viene a visitarnos aquí en nuestra comunidad y ven que nosotros, que la gente de Santiago Nuevo Xoquiapan, seguimos conservando las tradiciones que dejaron nuestros antepasados? Jóvenes de esta banda, bienvenidos aquí en la casa de la familia Mayordomo Hernández Matías. Muchas gracias. Aquí en la casa de su servidor. Sean bienvenidos aquí en la casa para iniciar el programa de este día. Mi esposa y yo les damos la cordial bienvenida, mi familia. Pasen a tomar asiento y en un ratito más nos vamos a trasladar a la casa de la primera madrina. Gracias, muchachos. Pásenle, que comandan de este lado.
Vamos a hacer de este lado. Gracias.
Thank you.
Llegó el momento que tenemos que partir para ir a visitar a la madrina y ya nosotros también ya estamos preparados aquí ya para poder pues asistir ya con la madrina, nos está esperando igual. Pues muchas gracias por la, ahora sí que por la presencia, muchas gracias. Así son las autoridades, el mayordomo, familia, que estamos aquí presentes. Respetando primeramente la casa del pueblo, donde se administra el destino de nuestra comunidad. Da gusto de ver la familia reunida en esta fecha. Recuerdo de los antepasados, allá en nuestro antiguo pueblo, hace más de 400 años. Esas tradiciones, al llegar aquí en este nuevo asiento de población, empezamos los primeros años pobremente, por falta de recursos, por falta de esto y del otro. Poco a poco fue cambiando. Ahora vemos exactamente un gran movimiento y nos sentimos orgullosos porque la unión hace la fuerza. Si no hubiera unión, no hubiera voluntad, como esta familia Hernández Matías, no gobernaba. Pero hoy, gracias a Dios, que nos encontramos, como he dicho, contentos, alegres y dispuestos a celebrar la fiesta de nuestro patrón Apóstol Santiago. ¿Cuándo llegó a ser patrón el Apóstol Santiago? Solamente el Creador que está en la altura sabe. Nadie puede redactar o decir tal año fue. Estamos hablando casi más o menos cerca de 500 años. Por eso hoy, la familia y todos los que estamos apoyando, venimos a respetar este lugar hermoso, histórico, porque cuántos hombres han pasado en este lugar administrando el destino de nuestro pueblo. Muchas se fueron de nosotros y los que estamos trabajando, estamos cooperando. Con lo poco que se puede, pero lo hacemos de buena voluntad. Y le deseamos a ustedes, señores autoridades, que durante esta festividad la pasemos felizmente con los hijos de la población. Muchas gracias. Gracias, señor. Gracias, señor.
Thank you.
municipales. Tenemos la ausencia de nuestro ciudadano presidente municipal, pero más sin embargo ya tenemos las indicaciones de la causa. Hoy, en este día, en este momento, también no quisiera omitir la presencia de nuestras autoridades, los alcaldes constitucionales. Para nosotros es un gran honor poder expresar algunas cuantas palabras ante ustedes. Hoy se ve claro que Nuevosuquiapa está en alto porque es la fiesta patronal de nuestra población. Hoy empiezan los primeros pasos, los primeros momentos para la festividad de nuestro señor Santiago Apóstol. Señores autoridades municipales, asimismo quisiera también expresar ciudadano Iván Hernández Alavés y su familia. No quisiera nombrar nombres porque podría yo omitir alguna de sus personalidades que lo acompañan. Pero de manera muy respetuosa, estamos muy agradecidos, se está cumpliendo. Hoy, ese devoto, esa participación de usted, ciudadano Iván. Las palabras quedan cortas para expresarlo con los esfuerzos, pero para mí es un honor expresarle estas palabras, más aún que represento la voz de la familia Vázquez Beteta. Le damos la bienvenida, señores autoridades municipales, ciudadano mayordomo y su familia, sus acompañantes. De verdad queremos que la pasen un momento de gozo, un momento de alegría, porque haremos una fiesta inolvidable, una fiesta de muchas pasiones. Hoy, sean bienvenidos en esta casa de la señorita que en breve vamos a iniciar con los primeros movimientos de esta fiesta patronal. Ciudadano mayordomo, ciudadanos, autoridades, sean bienvenidos en esta casa de la señorita madrina. Vamos a tratar de, ahora sí pedimos esa comprensión. Qué bueno que tenemos contingencia. Señoritas y señoras madrinas, también les damos la bienvenida porque una participación muy hermosa de parte de ustedes. Vamos a tratar de acomodarnos en este lugar. Pasemos a retomar los asientos. Señoras autoridades, ciudadano mayordomo, sean bienvenidos en esta casa. Gracias. Bueno, muy buenas tardes, familiares de esta festividad, familiares de la madrina que hoy representa a nuestra comunidad. Muchas gracias por darnos la oportunidad con una condición para que en esta fecha llegara pues a cumplir. Hoy de nuevamente regresamos como autoridades municipales. Ahorita, lástima que no se encuentra nuestro presidente municipal, pero ya ahorita, a lo mejor en breves momentos, él estará presente.
ya para poder pues empezar con nuestra festividad que hoy se tiene en esta tarde. De nuevamente, pues también agradezco aquí a toda la familia de pues como compartimos con las nuestras esposas, traemos un pequeño cariño para cada uno de ustedes. No es mucho, pero también pues algo significativo. Recíbanlo de todo corazón, pues para poder pues compartir hoy en esta tarde. Muchas gracias, familiares de la madrina que hoy representa en este día. Muchas gracias. We'll be right back.
Bueno, muy buenas tardes a todo el público presente aquí en este lugar, en el domicilio, en nuestra primera morida de esta festividad. A nombre de aquí la familia, quien representó la primera madrina el 24 de febrero, gracias a ellos nos hicieron la invitación para estar con ellos acompañándolos. Por lo tanto, ellos agradecen la familia Vázquez Beteta, quienes también apoyaron en ese momento en el evento que se llevó a cabo el día 24 de febrero. Por lo tanto, en esta ocasión, ellos tienen la buena voluntad de la bien de apoyar al igual a esta señorita Marina hoy en esta tarde. Por lo tanto, están aquí presentes los acompañantes que nos acompañan para así dar realce a esta fiesta patronal de Santiago Apóstol de esta comunidad. Por lo tanto, estamos aquí presentes, señor Aquino, de todo corazón ellos traen un cariño para la familia de ustedes, para que ahora sí convivan con la gente hoy en esa tarde, que están con ustedes, gracias a Dios que nos está permitiendo, y así poder sacar adelante los compromisos de hoy en este día. Son mis sencillas palabras de ustedes, muchas gracias. Público presente, señores autoridades comunales, municipales, señores autoridades de la agencia, muchas gracias por la presencia de ustedes aquí en este lugar, de las cuales estamos muy contentos, muy agradecidos, y de antemano pues aquí de parte de nosotros les damos la bienvenida, como también le damos gracias aquí a la presencia de aquí de la señora que representó como primera madrina en el aniversario de nuestra comunidad el mes de febrero. En este momento, cuando nosotros participamos con usted, gracias por recibirnos también con los brazos abiertos. De igual manera la recibimos a usted con los brazos abiertos, y pues qué otra cosita que vamos a convivir, vamos a estar felices, contentos hoy en esta tarde. Hoy iniciamos con la festividad de nuestra población en honor a Santiago Apóstol, el patrón de esta comunidad. Sean bienvenidos, bienvenidas, señoritas, señoras, madrinas, siéntanse contentos en su casa, y pues vamos a estar un ratito de alegría en esta tarde. Sean bienvenidos todos. No, igual así se puso ahí solo, quién sabe por qué. Esa es la ventaja de autoapodarte, ¿no? Ya no hay nada. ¿Ya no? ¿Entiendes de no haber grabado la broma? Sí. Hubiera sido esto. ¿Ah?
A los niños que estén por acá para que pasen. De ese lado de la calle está la mesa de dulces, especialmente para todos los niños, para las niñas, para que pasen. De ese lado de la entrada, por ahí tenemos ya la mesa de dulces para que pasen y puedan disfrutar de los dulces que se están repartiendo allá en esa mesa. A todos los niños, para que pasen. A los niños que estén por acá para que pasen. De ese lado de la calle está la mesa de dulces, especialmente para todos los niños, para las niñas, para que pasen. De ese lado de la entrada, por ahí tenemos ya la mesa de dulces para que pasen y puedan disfrutar de los dulces que se están repartiendo allá en esa mesa. A todos los niños, para que pasen.
nuevo Sotiapa, no, mira, esta tarde. No, esta tarde, no, sí. Dos señores ahí en la cocina. Con este bonito convite que más adelante estará partiendo con presencia. También de la banda El Cárcamo, por allá arriba también están los amigos de la banda El Cárcamo. Y también por allá también tenemos la banda Reina de Antequera, ¿verdad? Órale, pues sale, ahí está por allá. Admiro mucho la banda Santiaguito. Esas melodías, de verdad, es clásico, más o menos en la fiesta de Santiago Sotiaguito. Amigo Iván,
un hombre valiente. Sé que en breve va a iniciar esta festividad. Pero una reflexión, público presente. Alguien tan poderoso, alguien tan grande que sabe reunirnos hoy como hoy. Ninguna fiesta, ni más menos que nos sabe reunir, que es la fiesta de nuestro Señor Santiago Apóstol. Muchos amigos de la Unión Americana, muchos amigos de muchos estados. El amigo Lino, muchas felicidades. Hoy estamos de fiesta y el poder de Santiago Apóstol sabe reunirnos en esta gran fiesta, porque de nuestra propia voluntad no nos reunimos como hoy. Y saludamos, no sé si todavía se encuentra con nosotros, el profe Isaac Pablo. Es una gran fiesta, profe, con nuestro patrón. Solamente hoy casi nos ordena reunirnos, porque nuestra propia voluntad no nos reunimos. No somos capaces de reunirnos hoy como hoy. Y esto es una gran fiesta. Amigo Iván, como mayordomo y tu esposa y familiares, hoy me da mucho gusto que el poder de nuestro Señor Santiago Apóstol estamos reunidos. Entre sueños, entre varias cosas, se nos revela que tenemos que participar. Así como el devoto aquí de la señorita Giselle, que en breve va a participar con sus mejores pasos. Ella desea que esta fiesta es grande en el nombre de gran hombre, el primer ciudadano, que me atrevo a expresarlo, profe Isaac, el primer ciudadano es Apóstol Santiago. Así lo determino y en ello lo he llevado mi corazón. Hoy tiene la capacidad. ¿Cuántas almas estamos reunidos aquí en este lugar? Porque está la voluntad, la esperanza de esta fiesta. Enhorabuena, amigos y amigas, donde pues este lugar de verdad es algo improvisado, es un poquito el espacio, pero donde no hemos podido alimentarnos, hoy pedimos, caray, si Cuba cabe en un solo vaso, ¿por qué nosotros no hagamos lo mismo, verdad? Vamos, pedimos esa comprensión, vamos a alimentarnos, todos aquellos almas y amigos que nos visitan, no a nosotros, no a Giselle, no a la familia Vázquez Beteta, sino visitan a Señor Santiago Apóstol. Y por ahí, señores de la banda Santiaguito, pido, sin el afán que sea molestoso, una bonita diana que ustedes saben tocar al ritmo de nuestro Señor Santiago Apóstol, para nuestro gran amigo, hombre valiente que le he dicho, para nuestro señor mayordomo Iván Hernández a la vez. Gracias, amigo, mucha comprensión, enhorabuena. Y traiciones se fueron consumiendo las botellas, pidieron que cantara mis canciones y yo canté unas dos en contra de ellas. De pronto se me acerca un caballero, su pelo ya pintaba algunas canas.
médico compañero, que no hable en mi presencia de las damas. Le dije que nosotros simplemente hablamos de lo mal que nos pagaron, porque si él opinaba diferente, sería porque jamás lo traicionaron. Si alguien opinaba diferente, sería porque jamás lo traicionaron. Los fracasos y siempre me dejaron las mujeres llorando y con el alma hecho a pedazos. Mas nunca le reprocho mis heridas, se tiene que sufrir cuando se ama. Las horas más hermosas de mi vida las he pasado al lado de una dama. Pudiéramos morir en las campinas y nunca lograríamos olvidarnos. Mujeres, oh mujeres tan divinas, no queda otro camino que adorarlas. Mujeres, oh mujeres tan divinas,
Bueno. Muy buenas tardes, público presente. A nombre de nuestra Santa Iglesia Católica y de nuestro Señor Santiago Apóstol, le damos gracias a Dios por permitirnos hoy en esta bonita tarde para celebrar nuestra bonita festividad que año con año venimos celebrando, y le demos gracias a Dios y que sean bienvenidos todos a cada uno de ustedes, principalmente las señoritas madrinas que se encuentran con nosotros. Muchas gracias y que viva nuestro Señor Santiago Apóstol. ¡Que viva nuestro Señor Santiago Apóstol! ¡Que viva! ¡Que viva nuestro Señor Santiago Apóstol! ¡Que viva! ¡Que viva las señoritas madrinas! Buenas tardes a todos. Pues con este gozo y esta alegría de estar reunidos en este inicio de estos días más grandes de la fiesta de nuestro santo patrón Santiago Apóstol, nos disponemos para bendecir a Dios por esta oportunidad que nos regala de estar reunidos en la fe y en la oración. Que estas flores, que el esfuerzo de cada uno de las madrinas, creo que así le llamamos, ¿verdad?, que se han preparado con mucho gozo, con mucha alegría, pues sea para engrandecer más esta festividad
acompañándonos como pueblo de Dios en la fe, acompañados y encabezados por nuestros hermanos mayordomos, con las autoridades, con todas las autoridades de la comunidad, niños, jóvenes, adultos y los hermanos que también nos visitan de los diferentes pueblos. Bendito sea Dios, sean bienvenidos todos a participar en esta festividad que damos inicio de los días más importantes y más grandes de oración, de alegría, y que estos días sean de cercanía, de crecimiento en la unidad aquí en nuestro pueblo. Y con todos ustedes, que hermanos que nos visitan, nuestros hermanos músicos, bienvenidos, los que no son de la comunidad y los que son, que le echen ganas, ¿verdad? Digamos pues, los invito a que digamos juntos, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, amén. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes. Hermanos, los invito, vamos rezando este salmo, que es de las vísperas que mañana rezaremos todos, y que los invito, recemos este himno. Columnas de la iglesia, piedras vivas, apóstoles de Dios, grito del Verbo, benditos vuestros pies, porque han llegado para anunciar la paz al mundo entero. De pie en la encrucijada de la vida, del hombre peregrino y de los pueblos, lleváis agua de Dios a los cansados, hambre de Dios lleváis a los hambrientos. De puerta en puerta va vuestro mensaje, que es verdad y es amor y es evangelio. No temáis, pecadores, que sus manos son caricias de paz y de consuelo. Gracias, Señor, que el pan de tu palabra nos llega por tu amor, pan verdadero. Gracias, Señor, que el pan de vida nueva nos llega por tu amor, partido y tierno. Amén. Gracias, Padre bueno, por esta oportunidad que nos regalas. Te suplicamos que aceptes esta ofrenda de estos hijos tuyos, de este pueblo, este adorno que con tanto gozo y con tanta alegría venimos ahí a presentarnos ante el templo que nos recuerda que tú eres santo y nos invitas también a irnos ganando la santidad. Por eso te ofrecemos estas flores, esta diversidad de colores, tus hijos y tus hijas que vienen hoy a ofrecerte su alegría por compartir, para compartir ese gozo de tenerte aquí entre nosotros como apóstol del amor de Cristo. Gracias, Padre Dios, y te ofrecemos esta alabanza en la alegría y el gozo de que construyamos juntos la unidad y la paz. Y les invito, recemos. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase, Señor, tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día y perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, y no nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo. Que esta agua que nos recuerda el bautismo con el que nos has, y nosotros, tú nos has santificado, y que reconocemos la santidad que nos das y que nos invitas a crecer, bendiga el esfuerzo de estas hijas tuyas, estas flores, el ofrecimiento que cada uno hace con sus familias, con este pueblo que te ama, que te bendice. Bendícelos, Padre Santo, dales fortaleza.
dales alegría para que la compartan con todos. Y sepamos que tu palabra, la vivencia de tu palabra, no es tristeza, es alegría y gozo. Y que nos invita a compartirlo, compartir esta alegría que nos une en tu amor, que es alegre, santo y bueno. Ave María Purísima, por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. ¡Viva Santiago Apóstol! ¡Viva! ¡Viva Santiago Apóstol! ¡Viva! ¡Viva Santiago Apóstol! ¡Viva! Como que no se oyó, ¿verdad? Bueno, también le doy las gracias a la banda, a toda la banda que está aquí presente con nosotros tocando los corridos perrones. Y algo chingón, pues. No, sí, pues. Y pues estoy más agradecido más con ustedes y por el apoyo que nos están dando. Y pues va a ver lo mejor y va a ser lo mejor. Gracias de hoy y para lo que sigue. Y siempre, arriba Santiago Apóstol. ¡Arriba Santiago Apóstol!
Thank you.
¿Qué le digo eso, no? Público presente, ciudadanos, ciudadanas, vecinos, paisanos y emigrantes que radican en diferentes localidades de nuestra Unión Americana y como también el estado de Oaxaca. Para nosotros es un honor en cuanto en estos momentos hacen el arribo ante el Palacio Municipal para festejar otra festividad, otro aniversario más del Santo Patrón Santiago Apóstol. Por lo tanto, como autoridades municipales, nos halaga mucho su presencia. En estos momentos vamos a inaugurar este calendario floral para que así de esa manera vamos a recorrer por las avenidas de nuestra comunidad. Siendo a las 5:10, queda inaugurado esta calendario floral. Por lo tanto, a nombre de nuestra comunidad, queda inaugurado este evento. Por lo tanto, vamos a darle las gracias a la primera madrina Isel Vázquez Beteta. ¡Viva la primera madrina! ¡Viva el mayordomo, el ciudadano Iván Hernández Alavés! ¡Viva Nuevo Soquiapan! ¡Viva Nuevo Soquiapan! Thank you.
Thank you.
Consejo de Vigilancia, Empresa Forestal, Agua y Ató, Nodos de Maquinarias, respetables autoridades, bienes comunales, vecinos de nuestra comunidad, de nuestro conflicto de Marcos Pérez, respetables autoridades municipales, de nuestro conflicto de Marcos Pérez, y público presente que nos honran con su presencia hoy en esta tarde. Muy buenas tardes a cada uno de ustedes. Agradecemos en primer lugar a Dios que nos honre de sus ricas bendiciones hoy en esta tarde, hoy y siempre. En segundo lugar, agradecemos infinitamente a la primera madrina y como también al mayordomo que nos hacen presencia hoy en esta tarde, es con la finalidad de llevar a cabo una festividad más de nuestro pueblo, de esta comunidad Santiago Apóstol. Y es por eso las autoridades de ambas comunidades estamos muy agradecidos con cada uno de ustedes hoy en esta tarde. Y esperamos que la disfruten y que la pasen bien a cada uno de ustedes. ¡Que viva Nueva Suchiapan! ¡Viva! ¡Que viva la primera madrina! ¡Viva! ¡Que viva el mayordomo! Thank you.
Thank you.
Quedó como mejor.
Thank you.